Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. ¡Guau! ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Un saludo para Alex Márquez Constante, que por cierto es miembro heroico con más de 12 meses de suscripción. Y bueno, no siempre por ahí, a veces solamente lanza un comentario y nada más saluda y bueno, listo. Muchísimas gracias por tanto tiempo, mi bro. No sé desde cuándo será que me sigues y todo, pero bueno, casi nunca comentas nada, pero yo veo que ahí sigues suscrito y todo eso, ¿no? Muchas gracias, Alex Márquez Constante. Bueno, a ver, vamos a empezar con los saluditos, a ver quién se ha llegado primero. Hola, mi buen Jesus, moderador acá. Wow, Celia, ¿qué tal? Muy bonita noche, Celia. Celia no solamente es moderadora, sino que también es también miembro heroico acá del canal. Muchísimas gracias, Celia, por tanto. Lolbit F64, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Hola, Patricia Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Diostierrin, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Hola, hola, Magdalena Motiel Castro, también moderadora por acá. También Diostierrin, también, por cierto. Muy bonita noche, Marlon Esteban Vilca, ¿qué tal, mi bro? ¿Quién más? Bueno, ya había saludado ya a Alex Márquez. Luego, Dios te bendiga, dice Patricia Cabrera. Muchas gracias igualmente. Que Diosito, pues, te traiga siempre buena salud y todo para ti y para los tuyos, ¿va? Recuerden que yo sí soy creyente, creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿eh? Dos cosas muy diferentes, ¿va? La iglesia es un negocio. Y bueno, Dios es el todopoderoso, ¿no? Lolbit F64, no es para estar molestando con el Plantas contra Zombies 2, pero lo acaban de meter una actualización. ¡Wow! ¿En serio, mi bro? Buena, 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 buena. Muy buena. Olis, 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 ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? ¡Wow! Moisés Luis Puchuri, ¿cómo estás, mi bro? Dice, ¿cuánto tiempo, mano? Los años. No que a los años. Ayer, antes de ayer lancé directo. Bueno, el día de ayer dije que iba a lanzar directo Planeta vs. Zombies, pero lamentablemente no se pudo, mi bro. Estuve full, inclusive cuando me liberé ya era muy de noche, era más de 10 de la noche, ya que voy a hacer directo 10 y media de la noche, o sea, era imposible. 10 y media, creo que alguna vez hice directo 10 y media de la noche, ¿no? Pero bueno, ya. La verdad que no, no, no podía, no podía. No olviden dejar el. Muchísimas gracias, ¿cierto? No se olviden dejar su poderoso like, compartirlo, suscribirse y todas esas cositas, ¿va? Escanor, buenas noches, dice. Hoy regresé al parecer, te puedes comprar las armaduras de algunos heroicos con gemas. Me compré el skin del renacido. Oh, vale, mi buen Escanor, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, mientras jugamos y todo eso, mis base, sí. Vamos a cargar ya el juego de una muy buena vez. ¡Pum! Ahí está, perfecto. Voy a ir cenando, ¿va? Bueno, cenando entre comillas. Hay que compartir mi hamburguesa Royal. Así que nada. Acá también tengo un poquito de ají. Así que nada, le voy a echar esto. Y ya está. Obviamente acompañado de agua, ¿no? Así que nada. Uy, creo que no he hecho la recolecta de la tarde. Creo que no he hecho la recolecta de la tarde. Efectivamente, no había hecho la recolecta de la tarde, ¿bien? Ya, muy bien. Díganme uno de los dragoncitos de niveles 1, ¿sí? Que ven ahí en sus pantallas, de rareza legendaria y lo alimento. Vale, vamos a ver su come, come, come. Recién está cargando porque acabo de cargar recién, lo que pasa es que había borrado toda la memoria caché de mi juego. Y recién está cargando absolutamente todo. Oh, rayos, no, no, no tengo servilleta, ¿no? Oh. Pi, 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 pi. Ya, pues así nomás era. Así nomás será porque de acá pausa el directo y hasta ir a conseguir servilleta, todo ya es mucho tiempo. Se me va a ir la hora. Vamos a ver. Ojalá no pique mucho porque la verdad que me he echado regular y si pica mucho, ay, 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 Dios. Me va a estar ardiendo. A ver. Ayer me quedé esperando el directo. Oh, mi buen Fran La Hiedra, una disculpa con todo, chicos. Como dije, no, 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 no pude, no pude. A ver. ¿Quién comentó por acá? A ver. Historístico, dice por ahí Patricia Cabrera. Aristocrático, será. Aristocrático. Histocrático.
Pero bueno, véngale, vamos a alimentarlo, ya que creo que fue la única en comentar, ¿va? A ver, ¿qué dice por acá el dragón aristócrata? Está, bueno, aristócrata, ¿no? Está profundamente comprometido con la defensa de los dragones más pequeños. No hay quien se meta con ellos. Con su despampanante melena y esa corona de perlas flotantes, no puede evitar acaparar todas las miradas cada vez que entra a un hábitat. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Así que nada, a ver. Uy, está muy fuerte. Dígame si está muy fuerte la música. Yo acabo de bajarlo ahorita del parlantito, ¿no? O seguir bajándolo porque la verdad es que mucho sonido y ya. Ahora sí creo, ahora está bien. Para mí está bien. Ya saben que lo alimento hasta nivel. Uy, creo que lo guardamos. ¿Va? Vamos a dejarlo en nivel 20 nomás. Sí, ya saben que todos mis dragones de raza legendaria, excepto los ex comodines, que bueno, ya no sirven los comodines, pero pues bueno, algún día tal vez, pero ahí siguen todavía en nivel 14. Todos mis dragones están en niveles 30, ¿va? ¿Ven? Bueno, el pascuero, ¿no? ¿Cuál del pascuero? Pero ya. Pero como se pueden dar cuenta, pues todos ya están en nivel 30 para arriba, ¿no? Muy bien, ya está. Dejémoslo por ahí. Ahora ya tenemos la recolecta. Bueno, falta 27 minutos para la última recolecta. ¿Sí? 27. Aclarando, la isla no me salió gratis como creía. Sí pude limpiarla, pero no me deja colocar nada. Parece todo sombreado y no me parece el retero que se vende. Oh, mi buen Jesus, en serio, repórtalo. Debe tratarse de algún bug. Recuerda que algunos han tenido suerte de que gracias a ese bug. Uy, miren, ya está ya. Vamos a hacerlo en directito, ¿va? Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Oh, nos faltó. Ok, nos faltó, nos faltó. Ya está. Y acá también una nube, ¿no? Ok, perfecto, ya está. Recuerda que algunos sí tuvieron la oportunidad de que, aprovechando el bug, de que ya lo obtuvieron gratuitamente. Otros, bueno, todavía no. Así como a mí, me falta todavía, necesito comprarlo. Pero en una oferta de expansión, ¿va? Cuando ya cueste menos, porque 850 gemas es mucho, ¿sí? Recuerden que igual, la última isla. Tal vez a algunos no les aparece, porque lo que pasa es que también necesitan comprar estas islas, ¿sí? Porque no puedes saltarte, por ejemplo, no puedes, digamos, estar recién en esta isla, la desértica, y ya de una comprar la isla lunar. No, no funciona así. Inclusive, si todavía no terminas esto de acá, de la isla desértica, por ejemplo, un ejemplo, no te puede estar apareciendo estas islas. Y tal vez si no te aparece son por dos razones. O que no has liberado estas islas, o que no estás actualizado el juego, ¿va? Así que tienes que actualizarlo desde la Play Store, o también desde el Microsoft Store, o de la App Store, si estás jugando, pues, con iOS, ¿no? Sí, si ese es tu sistema operativo. Nada más, eso es todo, ¿sí? Ya, ok, aquí como vamos, a ver. Uy, ok, vamos a hacer esa batallita, ¿sí? Porque todos los puntitos acá cuentan muchísimo, así que véngale, ¿va? Manu, por ahí vi una info que saldrán dos islas más. ¿Qué tan cierto será? Oh, mi buen Ranayera. Puede ser muy bueno. Que nos convendría bastante. Ojalá sea cierto. Ojalá que sí. Manu, tienes muchas gemas. Estoy arrasando, baby bro. Así es, así es. Es el poder del. El poder de la visa. Ya está. Bueno, ahí me falta ver publicidades. Ya. Vamos a arrancar, ¿va? Ahora bien, la pregunta es, creo que solamente vamos a poder abrir dos cofres, ¿no? Dos cofres de Alfredo. Dos cofres de Alfredo y nos vamos a la cima. Si nos falta por ahí fichitas. Tendré que poner la tarjeta. Si es que nos falta. Pero creo que me he perdido recolectas. ¿Alguien ha ahorrado sus fichas hasta la última recolecta? ¿Me puede decir cuántas fichas tiene? Los que han ahorrado, claro, ¿no? Miren, a mí me falta una recolecta. Bueno, a todos nos falta una recolecta, ¿no? A todos nos falta una recolecta. O sea, llegaría a tener 6.725 nomás. Uy, cierto. Aquellos que han comprado el pase élite tienen más bonificaciones en las recolectas también, ¿no? Ese pase élite te entrega más. Creo que era 20% más.
20% de 600 fichas en total te estaría recolectando 720. ¡Wow! 720 por 3. Sería al día, ¿no? 720 por 3, 6, 2160 al día. De los 1800, imagínate. Con 360 fichas más por día que recolectarías. ¿Es así o no? Yo no lo he comprado, por eso estoy preguntando. Dios Tierrín, wow. ¿Ya ven? Gracias, gracias, mi buen Dios Tierrín. Entonces sí me perdí una recolecta. ¿No? Una recolecta. Claro que sí. Entonces nada. Yo sí tengo 6.900. ¡Wow, Celia! No, definitivamente me perdí una recolecta. No sé cuál, pero me perdí una recolecta. Ah, ¿qué tal el Adrián Gaming? Lo que pasa que no. Lo que pasa que como no lo necesito, no me esfuerzo con el dragón. Solamente me esfuerzo con el dragón que necesito, ¿no? Recuerden que tengo todos los heroicos para los que son nuevos. No. Excepto los de Cash, ¿no? He jugado en todas las carreras heroicas desde empezaron el 2017, ¿no? Pero obviamente en el juego llevo más tiempo, ¿sí? Ya voy a cumplir mis 10 años acá jugando. En las carreras heroicas estoy 60 y 62-2, ¿no? ¿Sí? 62-2, sí, 62 victorias, 2 derrotas. Entonces, la verdad que me parece mucho pues estar potenciando otros dragones, etcétera. Así que bueno, no tengo ninguno de 4 estrellas, tengo uno de 3, ahí está. 2 de 3 que diga, sí, que lo necesito. Y luego ya potencio o participo en las pruebas de los que verdaderamente necesito, ¿no? Por ejemplo, obviamente el Luna de Sangre era muy importante porque no le podían sacar críticos, igual que el Dragón Arcano, igual que el Nebulosa. Entonces, por esa razón que de ellos sí me he esforzado. Y bueno, de estos otros dos, me esforcé porque. No, no es que me he esforzado en las pruebas, sino que me han estado dando orbes de ellos. Y por eso que están potenciados. Y nada más, igual con estos. Es porque me han estado dando orbes de ellos en los eventos y por eso, pues, como he visto que llego a 120, lo he potenciado. Pero más que eso, no. No, más me dedico a coleccionar, a armar todo esto, bueno, pues, lo que es la Pokédex de los dragones. Nada más. Eso me gusta coleccionar bastante a los dragoncitos. Yo, y por eso que sí o sí en los eventos y todo de colecciones, prefiero ir a la cima, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien, bueno, arranquemos mis demás. Ya que me he perdido una recolecta, pues no está de más comprar tal vez el paquetito mínimo, ¿no? Así que bueno, arranquemos con esto. Ya va uno. A ver, ¿qué dicen? Uy, cierto, no les he preguntado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me va a faltar fichas, sí o no? Ojo que voy a abrir solamente dos cofres de Olfredo y de ahí nos vamos a la cima, ¿va? Muchas gracias, mi buen Escanor. Ojalá que sí, ojalá me salgan puros tres, ¿va? Mentiras y hobby 6.500 más 7.100. Uy, 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 ya ven. Definitivamente, me he perdido una recolecta. F mando con la recolecta, sí, mi bro. Jesús también, ¿ven? Sí, definitivamente. No, Manuel, ¿cómo es eso? Con ese pase en la principal tengo 8.700. En promedio me dan 230 extras por recolecta. Y algunos he sabido que es menos. Aún me faltan las siguientes recolectas entre 6 cobres y 230 te dan extra. Pero si solamente decía 20% más, nomás decía de la oferta. 230 extras te dan. Pero 20% más sería multiplicar 600 por 1.2. Y te daría 720. No, para la hiera, full 1, sí. Yo tengo como 8.400. ¡Wow! Y eso que todavía me falta mi última recolecta. Tremendo, Daniel, tremendo. ¿Cómo de ancho de
Fran a la noca. Ya tendrías que verlo en repetición ya. Mano diciendo que a las 10:30 es tarde cuando en el pasado se quedó hasta la 1 por un cofre y salió ese. Eso a veces me obsesiono, pues. A veces me obsesiono, mi buen Moisés. Luego estoy padeciendo ahí para madrugar. Recuerden que a veces tengo que levantarme a las 5 de la mañana, sí. Para empezar con la chamba y todo. Bueno, más que todo es mi manera de. Es mi manera de ser, ¿no? Tranquilamente uno podría agarrar, levantarse a las 7, 8 o a las 9 y punto, ¿no? Ya está, hacerlo de lo que todo el mundo hace, ¿no? Trabajar a lo que venga o a su tiempo que le pague, ¿no? Pero no es así, pues. Por lo menos para mí no es así. Siempre hay que dar del todo. Y si ya yo estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, pues hay que levantarse a las 5 de la mañana y ya está. Ya habrá tiempo de más viejo para descansar. Muy bien, a ver. Muy bien, vamos uno. Maldición. Casi se sale mi papita. Maldición. Ah, ¿por qué? ¿Por qué me...? ¡No manchen! ¿Otra vez? Ok. No hay que renegar porque estoy comiendo ají. No se puede comer renegando. Peor si estás comiendo ají. Ah, será para que tenga el baño ahí toda la noche. Ya, no voy a renegar, no voy a renegar. Ya, Alfredo. Alégrame la noche, Alfredo. Dame un por tres. Yo sé que Alfredo me va a alegrar la noche. Mano, la secundaria se me complica a veces. Lidiar con tantos cursos me confunde. Oh, mi buen Moisés. ¿Cuántos cursos llevas, Moisés? Yo recuerdo que en el colegio, bueno, en la secundaria, ¿no? Yo llevaba unos siete, creo. Unos siete, sí. Unos siete, sí. Pero cuando estuve en la academia para ingresar a la universidad, ahí sí se lleva un montón, pues creo que ahí ya son 18, 18 cursos, creo. ¿O no? 18 o 15 creo que son. Ahí sí se te va a complicar. A menos que estés en particular. Recuerden que yo mi colegio estuve en estatal. Por eso que en estatal creo que eran 6 o 7 cursos nomás. O bajito, bueno. Me enseñaban a sumar. Recuerdo que en quinto secundaria ya me enseñaron a multiplicar, ya. Multiplicar y dividir, creo. Sí. Y ya, pues. Por eso que cuando salí, di mi examen en universidad. El examen me dio un cachetadón, ¿verdad? ¿No? Y me mandó ahí a la academia. Vengo del futuro, dos. No, Martín, número 88. Dice, tengo capturas de todo. Porque en la primera recolecta no me dieron nada y me repusieron solo 200 porque mandé el reporte. Revisa bien lo que dan porque por mucho ni cuenta se dan. Celia, interesante, interesante. Muchas gracias por ese datito. Daniel Salomón dice, puede ser que vaya por la mascota en vez del dragón. Ya luego sería comprar más mascotas cuando salga la oferta de comprar mascota por gemas. Ah, bueno, también Daniel. Está muy bien. Vale. Piedra, papel o tijera. Piedra, Lolbit, piedra, papel o tijera, papel. Vale. No tengo ganas de jugar el evento de los sentidos. Oh, Martín, lo siento. Qué pena que no estés animado. Sí. Muy buena esa. Muy buena, muy buena. Ahí está. Ya me alegró la noche nuestro buen Alfredo. Ya está. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya. Normal, normal. No, pero igual, o sea, hay que pensarlo más fríamente. Ahorita que me toquen unos, no hay ningún problema, ¿sí? Unos me dolería cuando estoy, por ejemplo, en el octavo bloque, ¿no? Recuerden que esto está dividido por bloques, ¿sí? Estamos en el primer bloque, luego segundo bloque, tercero, cuarto, quinto, sexto.
Y luego ya viene el séptimo, bueno, ¿sí? Y ahí se acaba. Perdón, séptimo y octavo, ¿no? Y ya está, y ahí se acaba, el octavo. Entonces, en el primer bloque no hay problema que te toque unos. ¿Por qué? Porque cada girada de la ruleta solamente te cobra 25 fichas. Pero recuerden que en el último nos cobran 200. Y 200 fichas que te descuenten para que te toque un 1, eso sí es doloroso. Así que bueno. Por ahora normal, de que vengan todos los unos posibles. Y ya por arriba que mejore la suerte, ¿no? Ese sería lo ideal. Uy, miren, un 2 exactito para llegar a la catapulta. ¡Pum! Ya está, estamos ahora en el segundo bloque. Uy, uy, un 3, ya está. Acá también vamos a ir por el otro Alfredo, ¿va? Y después de ahí sí nos vamos directo a la cima. Directo a la cima porque como tengo pocas fichas, me perdí una recolecta. No estoy seguro de poder llegar, ¿sí? Inclusive puede ser que tenga que colocar ahí la visa para poder comprar fichitas extras, ¿va? Pero nada, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Ver, a ver. Uy, 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 ahí está el otro Alfredo, ¿eh? ¿Me alegrará o me entristecerá la in tres? ¡Ay, carambas! Entristecerá la noche. Ahí está. Me alegrará hoy, me entristecerá la noche. Ahora sí. Bien, bien, bien. Está muy bien. Pudo haber sido un uno. ¿Imaginas que las mascotas sean como una especie de complemento para las batallas? Como, no sé, darle más vida a los dragones y así irían en combinación entre mascotas. Uy, sería genial, Lolbit. Sería genial. Obviamente, podrían haber mascotas más caras, más especiales y todo para obviamente, pues, de aumentarle precio. Bueno, para que sean más costosas, ¿sí? Y que obviamente le den mayores beneficios al dragón, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, tal vez uno baratito para los que jugamos así sin la visa, ¿no? Tal vez un 1% de ataque, ¿no? Y con la visa ya te dan 5%. Obviamente también puede ser que influye el diseño, el precio también, claro que sí. Un diseño bonito, más precio, etc. Sería una buena idea. Todo está en los programadores, claro, ¿no? Tienen la última palabra. Eso de los hábitats, bueno, de la nueva isla, la verdad que lo pedimos bastante. Por eso que les he estado diciendo desde hace varios directos, por favor, envíen reporte, únanse a la buena causa, etc. Y hasta que por fin pues les escucharon, ¿no? Ya tocaba también. Oh. Yo abría cuatro cofres de Alfredo y en tres cofres me tocó de tres mascotas de Alfredo y último tocó dos mascotas de Alfredo. Oh, excelente, Adrián Gaming. Muy buena suerte, ¿eh? Muy buena suerte con ese cofre. ¿Cómo? Dice por ahí Fran Hiedra. ¿Qué cosa? ¿Dónde puedo ver la ruta de la torre? ¡Oh, Sergio! No hay ruta, mi buen Sergio. Mira, te voy a explicar, a ver. Ahora ya no hay ruta. O sea, todo depende de tus fichas que tú reúnas. Si tú reúnes unos 6.600 aproximadamente de fichas, puedes obtener dos cofres del evento que siempre están en este lado y en este lado. Y bueno, siempre se mantiene igual, ¿no? Solamente cambia el cofre nomás. Y luego tomas la catapulta que te eleva hacia la parte de arriba. Por ejemplo, después cuando yo estuve en el segundo bloque, tomé esta catapulta que me eleva hacia la parte de arriba. El numerito que está cerca de la catapulta te indica cuántas filas va a saltar. Una, dos, tres, cuatro y saltó cinco, por eso que me dejó acá. Ahora, no voy a ir por esta casita de acá, ¿no? Por este cofre que diga, sí, por esta casilla. No voy a ir por ahí. Ah, ¿por qué? Porque no estoy seguro de las fichas. Para ir por tres cofres del evento, necesitas tener un poco más de 7.000 fichas. Para ir por cuatro cofres, un poco más de 8.000, ¿sí? Para abrir cinco cofres, casi 10.000. ¿Por qué va aumentando así ya en mayor cantidad? Porque el girar de ruleta te cuesta más caro, ¿va? Y bueno, nada más. Es simplemente ir por esa catapulta y te vas a la cima. Y ya está. No, no hay mucha ciencia. Bueno, para los que jugamos ya bastante seguido, no hay mucha ciencia, bueno, pero
para los que son nuevos, por eso que les estoy diciendo. Les estoy dando acá el pequeño resumen de la isla y está. Yo no estoy viendo ahorita ninguna ruta ni nada. Porque este tipo de mapa yo lo he creado anteriormente. Entonces ya sé cómo va, pues, ¿no? Sí, sé. Por eso que lo estoy explicando. Ahora, ya pues está, bueno, acá está la otra catapulta que me lleva hacia la cima. Entonces vamos a ir a por ella. Sí, por acá. ¡Pum! Y ya está, se acabó. No hay nada más que hacer. Que ir hacia las catapultas. Con la flechita que nos dice para arriba, ¿no? No vas a ir con la flechita que dice para abajo porque... vas a ir para abajo. Y ya está, nada más, así es. Uy, un 2. Ok, perfecto. Oh, rayo. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Ok, ok. Hubiese sido un 1 mejor ahí. Uy, 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 casi le doy para arriba. Ya, ok. Muy bien. Ahora vamos a ir por acá. ¿Sí? Chic, 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 chic. Hasta esta catapulta que nos eleva 8 filas, ¿va? Hola, ¿qué tal mi buen Rabbit? ¿Cómo vas? Sería bueno mejorar hábitats especiales. La verdad que sí, Fer Flores. Porque yo también tengo hábitats especiales guardados. Porque como solamente almacenan 4 dragones, no hay mucho para usarlo. Bueno, entonces, nada, sí. No sé si ya me deshice de todos mis hábitats especiales. Recuerdo que por acá creo que tenía unos cuantos. A ver. Ah, sí me deshecho de ellos, claro. Ya ven, les he colocado acá 2 hábitats legendarios. Por acá estaban mis hábitats especiales, el Atlante, esas cosas. El Atlante y el Egipcio, creo. Acá estaba esto. Y el Atlante, ¿cuál es el Atlante? ¿El Atlante o el mitológico? Ahí está, el mitológico era. Esto, estaba pensando que es Atlante. No, no. Creo que hay otro que se llama Atlante. Hábitat Olimpo. El Hábitat Olimpo cuando salió... ¡Uy, uy, uy! Recuerdo cómo lo empezaron a hackear. Ay, ay, ay. Solamente porque almacenaba 5 dragones. ¿Estarán aún jugando esos jugadores? No creo, ya los habrán baneado y todo ya. Pero bueno, como siempre digo, cada quien juega a su modo, ¿no? Solamente podías tener 1, 2, hasta que luego ya se amplió para 3. Hoy en día creo que se puede tener hasta 4, creo. Y justamente por esa razón fue que a los que tenían más de 3 o más de 4, de acuerdo en qué fecha estamos hablando, los banearon. Ya me imagino los que tenían 20 de esos hábitats. Lo que le habrá hecho Drago, bueno, Social Point, bueno. Muy bien, vámonos. Uy, 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 ok, perfecto. Por 5 dragones lo que acaban de hacer Rabbit. No, es que lo que pasa es que era la gran emoción porque no había hábitats, porque todos los hábitats en ese tiempo almacenaban solamente 4 dragones, pues. Y o sea, en ese evento, que fue del evento de Hércules, del dragón Hércules, ¿no? Fue genial que se pueda almacenar 5 dragones, pues, ¿no? Entonces estaba limitado máximo 2 hábitats. Sí.
Y ya, pues, ya pasó bastante tiempo también de esa vez, ¿no? Hoy en día recuerden que ya existen los tokens y todas esas cosas. También mejorar su producción de oro. Uy, su almacenamiento de oro también estaría genial, Magdalena. Sí. Que almacenen más oro, cierto. Sería ideal. ¡Oh, Celia! 8 días para los 12 meses, en serio, wow. muchísimas gracias por tanto tiempo, Celia bebecita. Va a cambiar tu insignia al penúltimo, a la penúltima. A la penúltima insignia. Muchas gracias. Solito, por cierto, para Rodrigo Farfán. Para Rabbit. Para mi buen Chris Picota. ¿Cómo está mi buen Chris Picota? Muy buena noche. Ya, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir porque quiero saber si ya de una vez voy a tener que comprar fichas o no. Al paso que voy a tener que comprar fichas, ¿eh? Porque miren, usualmente tenía cerca de 2000 fichas cuando yo llegaba al octavo piso. Y ni siquiera estoy pisando el octavo piso. A menos que me toquen full 3 ahí arriba. Estoy F, file, file. Oh, eso duele. Duele porque te cobra. Ya veis, empieza a cobrar 175 fichas. Un 1 en estos niveles duele bastante. Oh, dos está pasable. Ahora acá, por favor, un 2 o 3. Vamos, juego. Un 2 o 3. 2 o 3. 2 o 3. 2. ¡Oh! ¡Rayos! Maldición. No. No, no, no. Ese está bien. Ese está bien. Ese está bien, porque si me hubiese dado un 3, acá sí me dolía, porque ya saben que se pierden los puntos, ¿no? Ok, un 1 ahí está bien. Perfecto. Nada que decir, ¿va? Un 1 está bien ahí, ¿va? Oh, un 3, perfecto. Muchas gracias, juego. Muchas gracias, te agradece. Así más, por favor. Así más, ¿sí o no? Van a faltar muchas. Oh, mi rayo. Va a comprar fichas. Qué paito sin, dice por ahí, Ray. ¿Te acuerdas que me compraste fichas y me salió caro llegar a 60 panales? Oh, mi buen Crispicota, qué lástima. Sí puedo. Hola, Alessandra, ¿qué tal? Muy buena noche. ¿Qué tal? También estaría bueno que si tienes uno de los hábitats potenciales a uno de los dragones, si está puesto en ese hábitat. Uy, 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 eso sería bastante. Potenciar no creo. Subirlo de nivel podría ser. ¿Sí? Te quejas de todo. Qué tóxico. Sí, Chris Picote recontra tóxico. Súper tóxico, Chris Picota, se queja de todo. Un momentito, estoy en el otro juego, ¿va? Acabo de ir al Nox Player, un momentito que te dejo ahí programado nuevamente las batallas del Summoner War. Recuerden que acá en el canal jugamos Dragon City, Summoner Wars, Need for Speed y Plantas versus Zombies, ¿va? Manuel, ¿qué días? Eso sí, ese sí es el problema, no lo sé. Pero de que jugamos, jugamos alguna vez, ¿va? Cuando se pueda. Algún día. Pero jugamos, ¿va? Dragon Ranger. Y bueno, vamos a girarlo, ¿va? Oh, bien, bien, bien. ¡Qué suerte! Oh, espero que no se vaya la suerte, ¿eh? Espero que no se vaya la suerte, ¿va? Vamos, vamos, vamos. Nos quedan 4 tiradas. Ok, vale. Está muy bien. Muy bien, muy bien. A este paso creo que no voy a necesitar la última recolecta, ¿eh?
No, 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 mejor no digo nada de eso porque ahorita me chantan cuatro unos. Cuatro unos me chantan ahorita. Vamos, vamos, juego. Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres, ¿ven? Yo sé que tú quieres. Ya, ahí está el primer uno. Cántame los cuatro unos, ya. Yo sé que tú quieres y me vas a hacer eso. Cántame el segundo uno. Ok, bueno. No lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. No lo hizo porque me quiere dar ilusiones. Pero ahora sí viene el seguro el uno. Ahora viene el uno, ya está, ya. Ah, qué sorpresa. ¿Y ese milagro? Vale. Está muy bien, está muy bien. Ya está. Si acá es un 3, se acabó. No, tenía que ser un 1, claro que sí. Falta la última recoleta que ya comenzó. Chicos, son las 9 y 2, ¿sí? 9 y 2, efectivamente, exactito. Hora de la recolecta. Vamos a seguir ahora alimentando al dragoncito que me había dicho por ahí. ¿Quién me había dicho? ¿Quién me había dicho para alimentar al dragón aristócrata? Ya me olvidé. Algo de Cabrera creo que era. Sí, Patricia Cabrera creo. Sí. O me estoy confundiendo. Disculpe si me confundo. Vamos a alimentarlo hasta nivel 30, ¿va? Ahí está, perfecto. Ya, de una muy buena vez hasta nivel 30. Comí, 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 comí. Ahí está, chulísimo el dragón aristócrata. ¿Dónde se encuentra, por cierto? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí se encuentra, miren. Ahí está, ¿no? Con todas esas chuladas de dragones. Ahí está. Callabusa, truco trato. A ver, a ver, ahí está. Uy, el Atlanteano, miren. Dulces sueños. A ver, ¿quién es el Dulce Sueños? Oh, chulísimo. Del Dulce Sueños también viene su mascotita. Oh. Ya saben que a mí me encantan los peluches. Sí, me gusta, me gusta. Esa mascota a mí me encantaría tenerlo de peluche, ¿no? También quiero comprarme un Snorlax. Pero uno bonito. O sea, como del dibujo. Porque he visto Snorlax bien payasos ahí que a veces lo venden y bueno, lo han hecho cualquier cosa, pero no es un Snorlax, ¿no? Ya, ahí está el aristócrata. ¿Quién más está acá? Oh, el noble dragón cacique está por acá. ¿Quién más está acá? Oh, el dragón Jin. ¿Estará el dragón Jan también acá o no? ¿Y acá está el Jin? ¿Dónde estará el Jan? No está el Jan por acá, ¿no? No, no, acá está el pirotécnico. El Hayabusa. No, no. ¿Dónde estará el Jan? ¿Lo tengo o no? Ya me dio curiosidad ya. Ah, claro que lo tengo, ahí está. Oh, pero el John se encuentra por acá. Lo voy a poner ahí ya. Para que esté en la parejita, voy ahora que lo pienso. A ver, ¿a quién saco de acá? A ver. 353, 200, a ver, tú, Atlantiano. A ver, mejor te subo a 30 de una vez, ¿va? Ya, bueno, ya. En adulto, a ver, ¿en adulto o en...? Sí, en adulto creo que está mejor, ya. Pues a ti te voy a mover para allá. Y a ti te muevo para acá. No, esto no. Ahora sí están los dos hermanos. Jin, Yang. Jin, Yang. Jin, Yang. Suena gracioso, ¿no? Muy bien, ya. No hay que. Vamos a la isla nuevamente. Tenemos que ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. No, pues ya gané, pues. Porque miren, así me toque acá 1, 1, 1, se acabó, pues. ¿Sí? Se acabó. Ya gané. Ya está. La grasa 2, dice por ahí. Bueno, a ver, ya, ahora sí, creo que ya. Ya me he comido suficientes papas como para poder ahora sí morder la hamburguesa, creo. Está bien, bien cargada esta hamburguesa, ¿eh? Tremenda hamburguesa. Creo que a mí me tocó la de pollo.
Y se acabó, señores y señores, se acabó la isla. Bingo, ahí tenemos al dragón nasal con su mascota Olfredo. Miren ese Olfredo, qué chulada de dragón. Me encanta. Uy, ¿qué? Alguien se ha vuelto miembro, creo. Pero a ver, y alguien ha hecho un súper poderoso super chat. Wow, tengo que agradecerlo. Muchísimas gracias, mi buen Rubencito, por tu poderoso super chat. Se agradece un montón, mi bro. Que tengas una muy bonita noche. Y también quiero darle la bienvenida. También se ha vuelto miembro heroico. Wow, muchísimas gracias, mi bro. Ya has sido miembro heroico. Estás con tu insignia de doble heroico dorado. Esa es esta insignia de los 3 meses de suscripción, ¿no? La T, primer heroico dorado, doble heroico dorado, el héroe heroico, el sagrado heroico y la M de más de bases. 6 insignias diseñadas para esto de los miembros heroicos. Muchísimas gracias, mi buen Rubencito. Un saludito, claro que sí, mi bro. Y nada, muchísimas gracias. Estoy acá cenando, como decía, bueno. Un saludo para mi buen Sergio Pantel, ¿cómo estás, mi bro? Muchísimas gracias. Un saludo hasta México, mi querido México. También, Adrián Gamer. Adrián Gaming, perdón. ¿Qué tal, mi bro? Muy bien. Es suficiente con tenerlo en la Torre Nidal. ¿Sí? Ya está. Cerramos esto por acá. ¡Listo! Victoria, victoria, victoria. Bravo, bravo, bravo. Buena, buena, buena esa. Bueno, vamos a girar la ruleta igual, ¿no? Hay que gastar todo. Porque recuerden que nada de lo que queda acá se va a quedar guardado, así que. Digo, claro, se va a quedar guardado para la siguiente isla, así que ya está. ¿Va? Ya no tengo más fichas. ¿Sigue? Sí, acabó. Sí, acabó la islita torre, claro que sí, ¿va? Oh, Garbita Rocco, muchísimas gracias por tu poderoso super chat. También llegué al dragón, eso sí, con la visa, claro que sí. Ah, pero seguro abriste más cofres, Garbita Rocco. ¿Sí o no? Aunque también no sé si te has comprado el pase y todo eso. Porque si es así, entonces tal vez has abierto, no sé, 5 cofres, tal vez, y luego has ido a la cima. O simplemente no has hecho tus recolectas y por eso has tenido que comprar fichas. Puede ser que sea así. Muy bien. Ah, ya, con respecto a la colección. Es suficiente con que estén en la Torre Nidal los dragones, ¿va? No hace falta coleccionar. Lo digo porque. Por ejemplo, algunos, hay veces. Recuerda que para, por ejemplo, como está acá, pagas gemas, ¿no? Y lo que vas a hacer, no va a ser que lances acá los 5 dragones, creo que van a ser, ¿no? Sí, los 5 dragones y te pongas a pagar con gemas para eclosionarlos. No, basta con que estén en la Torre Nidal y ya cuentan para la colección, ¿va? Bueno, así ha sido que yo sepa. O lo han modificado. No creo que la hayan modificado, o sí. Porque así ha sido, basta con que estén en la Torre Nidal y ya cuentan para la colección, ¿sí? O lo han modificado. Eso también tengo que ver, ¿va? A John Sailor Alex, ¿cómo estás, mi bro? Un saludo, Manuel, que me aconsejas invocar al vampiro medicado, embrujado, usurpador. Te recomiendo al embrujado, mi buen Axel Fabricio, claro que sí. ¡Wow! ¡No! ¡Pinky! Alguien que tenga orbes del noble dragón Virago. A ver, un saludito para nuestro buen. Con esos nombres graciosos. Jaime Reyes. Ahí está nuestro buen Jaime Reyes. Está preguntando si tiene orbes del noble dragón Virago. Sí, para que haga trueques, chicos. Ahí está nuestro buen Jaime Reyes. Ya tiene 18 meses de suscripción acá en el canal. A ver, noble dragón Virago, ¿va? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Virago nomás, pues. Así ya lo filtré por heroicos. Está buscando de esta Dragon Sota, sí, claro que sí. A ver, por favor, alguien tendrá orbes para que haga truques ahí con nuestro buen Jaime Reyes o Pinky, como está ahí en el chat, ¿sí? Alguien de total confianza, ¿eh? O sea, si les va a hacer trueques, le va a hacer trueques. No es que le vaya a estafar, así como a veces pasa en los grupos y todo eso, ¿va? Yo puedo dar fe ahí de los que son miembros heroicos, puedo dar fe de que son totalmente legales en hacer sus trueques y todo eso, ¿va?
Noble dragón virago. Listo. Ya, a ver, yo tengo orbes. A ver. Creo que no tengo, creo. Ah, miren, del fulgor nocturno. Oh, no tengo. Nada, nada, no tengo, no tengo. El fulgor nocturno, por cierto, chicos, voy a terminar una de las colecciones. A ver. En curso, miren acá. Me faltan tres colecciones. Bueno, y también las sin empezar, pues, ¿no? Sí, que vendrían a ser el corrupto 2, Karma 1 y Karma 2. Pero ya saben que tengo un montón completadas, ¿no? Ahí está. Uy, 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 uy. Miren cuánto tiempo ahí coleccionando los dragones. Y en curso, voy a ya completar este del primer VIP, ¿no? Me falta solamente el fulgor nocturno que ya está ahí, aprovechando la Happy Urban. Ahí está, perfecto. Sí. Y luego ya solamente va a quedarme del W2S. ¿Alguien tiene orbes del dragón W2S? Orbes, orbes, por favor. Pídanme del que gusten y cambio por del dragón épico, ¿eh? Sí. Y les entrego cualquier orbe, cualquier orbe, sea vampiro, sea heroico, de los que tenga, claro, ¿no? Pero Manuel, ¿cómo es eso? No se va a poder hacer trueque porque este es un épico. No, pues. Por ejemplo, si tú me das orbes de este dragón, yo te puedo pedir, por ejemplo, del puro tierra, ¿no? O el puro hielo. Bueno, tú vas a tener que hacerlo, ¿no? Porque como yo no tengo ni un orbe de este dragón, vas a tener que dármelo, bueno, por ejemplo, lanzas esto y pides del puro tierra, sí, bueno. Y después, ya hacemos trueque con de algún heroico que quieras, de algún legendario, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero me falta no lo tengo. Me falta ahí para tener a Ma al dragón Maori. Maori creo que, ¿no? Maori, sí, claro que sí. Y ya está. Estoy muy cerca de poder completar ese. Esta colección. Y ya solamente me faltaría del clan corrupto. Y bueno, los que faltan sin empezar, pues, ¿no? ¿Sí? Uy, uy, uy. Muy cerca. Muy cerca. Muy, muy, muy cerca de lograr terminarlo. Ya está. Solamente me faltan tres nomás. Todas. Ahí están todas, ¿no? Uf. Chulísimo, 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 chulísimo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Claro que sí. A ver. Vamos a las ligas a batallar. Sí, este es mi Ekaipo. Sí, este es mi Ekaipo para las ligas. Así que vamos a batallar porque no he aportado mucho, creo, ya al cofre. Lamento, mía, casi hasta ni siquiera hago la recolecta casi. Bueno, se imaginarán, estoy bajito en los aportes. No me vayan a botar del gremio. Me faltan 160, Chris. ¿Cuántas tienes? Uy, uy, ahí queden con nuestro buen Chris Picota. Recuerda, Chris Picota, que lo puedes encontrar a Jaime Reyes en Facebook, como Jaime Reyes también. Y a Chris Picota lo puedes encontrar en Facebook. Adivinen como quién. Con el nick Chris Picota también, claro que sí. Baradimkium, ¿qué es eso, Nelson Mesa? Bueno, a ver, vamos a dejarlo aquí y ya está, ¿va? Manuel, te aviso si tengo de luego. Claro, gracias, gracias. Si se viene la expansión del nivel 250, hay video para rato, dice por ahí. Ah, muchas gracias, Camila Manzano. ¿Qué tal? Muy bonita noche. ¿Me recomiendas el Titán Oscuro Viento para invocar? Uy, 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 Rabbit. La verdad que ambos son buenos, mi bro. Ya sería cuestión tuya. Yo tengo el Titán Oscuro, pero el Viento también lo tengo una estrella. Yo tengo el Titán Oscuro porque, bueno, me dieron bastantes orbes de él y entonces aproveché para ir a ponerle ya orbes comunes legendarios y todo para lograr potenciarlo hasta 5 estrellas, ¿no? En sí sería de quién tienes más orbes y de quién ves las posibilidades de poder potenciarlo, ¿no? A 2, a 3, a 4. ¿Y por qué no hasta 5 estrellas? Hola Manu, hola Alejandro Gómez, ¿qué tal mi bro? Muy buenas. Muy buenas noches. Manu, ¿para cuándo Planta vs Zombies? Quiero ver sangre. Mañana. Mañana mis bases de bases. Mañana Moisés Luis Puchuri sale directo de Planta vs Zombies. ¿Sí? Contra. A ver, ¿qué día estamos mañana? A ver, jueves. No, nada, que jueves de patas. No, no, no. Mañana, la única razón por la cual no haría directo de Planta vs Zombies sería porque el internet está mal, ¿no? Creo que mi modem, acá está mi modem al costado, para aquellos que no saben, acá está al costado. ¿Quién está conectado, por cierto? Ahí está la computadora del televisor de abajo y la computadora de acá de mi hermano. Si no hubiese internet el día de mañana, podría ser que ahí sí no, bueno, no puedo hacer nada. A menos que lo conecte con datos, ¿no? Pero datos así me sacan la mugre. O sea, me carcome un montón los datos. Ya he hecho alguna vez así un directo con datos. Uf.
Para las casi 2 horas que hicimos, casi me come unos 8 gigas, creo, de datos y no mis datos. a ver, por acá, aquí me manda mensaje, mensaje, no atiendo mensajes. Chic, chic, ya está. Libre, ya cargó mi celular. Lo que pasa que no había estado, por eso que no lo podía leer completamente. Para las casi 2 horas. Ya está, ahora sí, listo, 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 chicos. Ya está. Ahora sí los voy a poder leer más fluido, ¿va? Lo que pasa es que estoy minimizando el juego para poder leerles desde el Streamlabs, ¿va? Oye, si visitas islas, dice por ahí. ¿hacemos una visita de islas? No, islas no. Sería solamente ver su perfil, por ahí cómo están mejorando y todo eso, ¿no? Eso creo que sería mucho mejor que visitar sus islas, porque a veces no se ve muy bien en las islas, bueno, pero en cambio ver su perfil, ver cómo van creciendo y todo, por ahí algún consejito, eso no cuesta de más, ¿va? Claro que sí, mi buen Robencito. Déjame el nombre de tu alianza. A ver, vamos a visitarla. Manuel, ¿te compraste la vida? Todavía no, mi buen Joel Quispe. No, no, no. Lo que pasa es que cuando había ahorrado mis gemas, lo gasté en 20.000 fichas arcoíris. Ah, ya entradeaba antes con Chris. Ah, vale, mi buen Jaime. Perfecto, ya se conocen. Los suscriptores, los que están esperando Plantas contra Zombies, los que están esperando Plantas contra Zombies Garden 2. No, ya no creo, ya es bastante mucho juego ya, o sea. Manuel, tengo 15 del W2S. Oh, vale, mi buen Crispy Cota, excelente, gracias, gracias. ¿Cuántas fichas del Teledragón tienes? Dice Adrián Gaming. ¿Cuántas fichas del Teledragón? Del Dragón Teledragón. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, yo tengo, te los paso cuando acabe el cofre. Los tengo en mi cuenta secundaria. ¡Oh, Celia! Ah, bueno, ya está muy bien, está muy bien. Creo que con Celia sería más rápido, o no sé. Tal vez a Gris, la novia ahí, le tiene controlado el fono por horas, tal vez. Y justo en la hora ahí que no tiene su fono ahí. Ya, pues, ¿no? Yo estoy libre. Ya, pero con Celia sí puedo. Bueno, ¿qué cofre viene después de Ligas? Dice Dani Jesús. Dani Jesús, creo que ahora sí viene el de eclosiones. Viene el de eclosiones, ¿no? ¿Alguien sabe? La verdad que ya no digo nada ya porque se estimaba que tenía que venir de eclosiones, pues, ¿no? Si había pasado de cruces. Qué raro. Pero bueno. ¿En serio, Gabriela no muestra? ¿En serio no muestra todos tus dragones poderosos? Los míos sí. Tal vez sean orden, o sea, tal vez tienes ya completo todos estos, ¿no? O sea, ya tienes las 3 vidas completas de dorado. Y ya nos está mostrando el resto, bueno, porque tal vez ha sido por orden de subida o no sé, algo así, pues, ¿no? No sé cómo lo estén ordenando acá. Puede ser así, o por orden, no, no creo, por orden de índice, o por ID del dragón podría ser también. Eso podría estar pasando, ¿va? 20 ml de dólares que se puede hacer Crispy Cota. No, ya, Celia Bebecita creo que me va a hacer el tour aquí que vivo en Crispy Cota. Mano, ¿sí fue buena gastar 120 gemas? Claro que sí, mi buen Alejandro Gómez. Pero todo ahí te va a ayudar bastante. Yo estoy esperando el frenesí para que cambie los dragones de mi perfil. Oh, perfecto, Jaime Reyes. Gerson Valenzuela. Llegaste al heroico. Claro que sí, Gerson. Sí. Lo publiqué ahí en mi fanpage en Facebook, en DC Manuel. Controlando a mí, dice, nada, dice, sigue eclosión. Vale, mi buen Crispy Cota. Ahí Crispy Cota nos confirma que el siguiente cofre es eclosión. Mi clan es activos, caminantes. Y mi nombre es Cristian. A ver si puedes ver mi progreso. Juego hace 3 meses. A ver, mentiras y hobbies. Vamos a ver, vamos a ver. Rubencito me dejó su nombre, su alianza o no. A ver.
Bueno, no me lo dejó, así que vamos viendo de mentiras y hobbies. Mi clan es Activos Caminantes. Vamos a buscarlo entonces, Activos Caminantes. A ver. Con mayúscula, ¿no? Activos Caminantes. Aquí está, y su nombre es Cristian, dijo. A ver, vamos a buscar aquí a nuestro buen Cristian. ¿Dónde está? A ver. Piola. Tan piola. Uy, acá hay un Cristian. Puede ser él, va. Sí, definitivamente es él. Oh, wow, ahí está el líder. De activos caminando. Mínimo 5.000 puntos por cofre para no ser expulsado. Mínimo 5.000 points for chest. I'd not be expelled. Ok, vale, mi buen Cristian. Vamos por acá a ver. Vamos a ver acá tu perfil. Vamos a ver, vamos a ver. 312 dragones. Muy bien, muy bien, muy bien. 1.600 trofeos. Está muy bien. Recuerden que lo bueno de tener 1.600 trofeos o de tener bajos trofeos es que, bueno, no te salen las monstruosidades que a veces sale cuando tienes más de 10.000 puntos, ¿no? Entonces esto está muy bien porque puedes aportar mucho más todavía a lo que es el cofre de las arenas. Está muy bien. Puntos maestros, 50.000 puntos maestros, está muy bien. Recuerda siempre potenciar los más bravos que tengas, ¿no? Por ejemplo, por acá, mira, el soberbio, acá el vampiro soberbio, que lo tienes a 2 estrellas, recuerda que puedes llevarlo hasta nivel 50 y va a estar mucho mejor, ¿no? Igual con el noble dragón reinado. Es el reinado, ¿no? Sí, creo que sí, es el noble dragón reinado. Llevarlo hasta nivel 45, pero obviamente para eso... ¿En qué nivel estás? Estás en 57. Ok, bueno, en nivel 57. Bueno, por ahí una que otra granjita de planta carnívora no te vendría nada mal. Así que aprovéchalo ahí, planta carnívora, ¿va? Ya más adelante vas a ir a los brillos de estrella. Pero por ahora, planta carnívora. Céntrate en llegar ahí, ¿va? Y si no, antes de la planta carnívora y ahorras. Recuerda que también la comida también se obtiene en los cofres de alianza. Muy importante, ¿sí? En los cofres de eclosiones. Muy importante ahí llegar al cofre número 6 para tener bastante comidita, ¿sí? Nada más, a ver qué más acá. Uy, tienes acá también a otro dragón soberbio. Esto de acá reenvíalo. Recuerda que cuando tú reenvías un dragón en nivel 30, repetido, te dan 100 orbes. Entonces, esto de acá reenvíalo para que sigas potenciando acá tu soberbio, ¿sí? Mientras más estrellas tenga un dragón de raza legendaria, y mucho mejor si es un titán, o es un vampiro, es un corrupto, es un karma, vas a tener, obviamente, pues... más poder en ese dragón y vas a poder realizar pues más victorias, ¿va? El Kratos también falta alimentar, pero obviamente acá creo que le darías más importancia aquí a tu vampiro soberbio, porque es el más fuertecito que veo por acá, ¿va? Nada más, mi buen Cristian mentiras y hobbies que decía por acá, ¿va? Manu, estoy preguntando a qué hora planta para zombies. Ah, mi buen Mosel Puchuri, plan de 7 de la noche, hora Perú, ¿va? O sea, de acá réstenle 2 horas. Y en su país más o menos a esa hora, ¿sí? Le restan 2 horas de lo que estamos ahorita. Si en tu país son 10 de la noche, entonces sería 8 de la noche y tantos. Si en tu país ahorita es 11 de la noche, entonces serían 9 y tantos, ¿va? Si en tu país ahorita es 1 de la mañana, entonces sería 11 y tantos, ¿va? Entonces por eso digo, réstenle 2 horas, ¿va? A ver, ¿quién más? ¿Quién más ha comentado por acá? A ver. Yo estoy en 14.000 copas y está fácil. No, pues, para Jaime Reyes eso no cuenta, pues, no cuenta, no cuenta, no cuenta. No, no cuenta, no cuenta. A ver, miren por acá, a ver, a ver. ¿Será que lo puedo vencer? No, mejor no. A ver este, no, peor. A ver este. Vamos a saltarlo. Oh, peor. No, no, uno fácil, por oh, rayos. Bueno, ya acá no tengo para saltarlo, así que... Vamos, nos toca perder copas. Vamos a perder copas. Vamos a perder copas. Chi. Uy, no. ¿Qué es esto? A luchar. Vamos a luchar, va. Ya está. Uy, perdimos. Qué pena. Ya está. A ver, ahora sí lo puedo saltar nuevamente con oro. Con comida. Uy, ya. Esto está pasable. A ver. Titán. Esto y mi surcacielos, claro que sí, así que vamos a batallar. A ver, ¿qué me dijo por acá? Ya me escribió ahí Rubencito o nada, se ha quedado dormido, creo, Rubencito, ¿no? Creo que se ha ido a buscar el nombre de su alianza, creo. ¿Cómo se llamará mi alianza? Dijo. Porque ya no lo veo comentando, me pidió que vaya a ver su alianza, pero sin embargo no. ¿Qué me dice por acá? Gabriela Rocco, a ver.
No tengo tantos dorados, dice, pero me aparecen unos de level 45, siendo que tengo otros a 3 o 4 estrellas con mucho más poder. Oh, Gabriela Rojo, interesante, pero tal vez eso sea ya entonces por el tipo de dragón, ¿no? Por ejemplo, si es un karma o si es esos de los corruptos, ¿no? O si es uno de los vampiros, ya sabes que obviamente por ahí que le dan más importancia a esos dragones. Yo creo que por ahí va, ¿sí? Por ahí va, por ahí va. Uy, no, y a ver, ¿será que sí? Vamos, vamos, Surcacielos. Excelente, muy bien, mi Surcacielos, claro que sí. Dragoncito épico nomás, ¿no? Ya está, a ver, ahí recuperemos los puntos, creo que sí. A ver acá. Uy, 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 ya, bueno, creo que sí lo podemos, porque es el único fuerte es ese que está ahí. Y como tenemos escudo, ¿no? ¡Ouch! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Ah, ya, fue derrotado. B. Ay, qué ternura. Me voy a comer. Ah, ya, miren, por ejemplo, por acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira a Gabriela Rocco. Aquí, como te puedes dar cuenta, el dragón viento celestial le gana en poder a mi noble dragón etéreo. Pero como el noble dragón etéreo le gana en HP, ¿sí? Está primero. Y eso que el noble dragón etéreo es 45 y el dragón viento celestial es 50. Otra cosa más, porque también puede ser que lo coloquen primero y no al dragón viento celestial, es porque pues es un heroico, ¿sí? Más que un legendario. Igualmente, si es un beat mítico con un legendario normal, no hay punto de comparación. Igual, entre un corrupto y titán, van a colocar al corrupto como más fuerte. Luego también al que venga del corrupto, creo que era el karma, pues, ¿no? ¿Sí? Titanes, vampiros, corruptos y karmas, ¿sí? Entonces en esos niveles. Va esta, ¿sí? Ya está. A ver, vamos a batallar, vamos a batallar. A ver, vamos a revisar, creo. A ver, cuál es la alianza de Gabrielita Rocco para ver cómo va su alianza, ¿va? Nada, que volvió Rubencito, ¿no? Da Rubencito. ¿Qué pasó con Rubencito? ¿Por qué me dijo que revise su alianza y se ha desaparecido? ¿Alguien lo ve a Rubencito? No, no. Se ha desaparecido, creo, Rubencito. Ya. Olds VV. Ok, perfecto. Olds VV. ¿Qué pasó? ¿Y la coca? Dice, fueron la hiedra. No, no hay copa, amigo. No hay coca. Acá tengo agüita, no me agüita este. Me refresco. Agua hervidas. Agua hervida azucarada. ¿Cómo dijo? Olds VS, ¿no? A ver, vamos a buscar la alianza de Gabrielita Rocco, ¿sí? Olds VB. No, BV, BV, perdón. BV, ¿va? Aquí está, claro que sí. Vamos a visitar acá a Gabriela Rocco, a ver. Gabriela Rocco Araya, aquí está Gabriela Rocco. Vamos a visitarla, a ver, ¿qué es lo que le pasa? Dice por acá, porque le parece algo raro. Ya. A ver, ¿cuál es acá lo que dice Gabriela Rocco que encuentra? Luego que no es. Mira, por ejemplo, puede ser que el anémona. A ver, por ejemplo, ¿por qué la anémona está superior al King? Al noble dragón Tifón, ¿no? ¿Es el noble dragón Tifón o no? Está en bebé, no lo reconozco mucho. Por ejemplo, pudo haber sido alimentado él antes. No. Puede que le ganen algo al Tifón para que esté así, ¿no? Está en 60, tiene más nivel, puede ser que le ganen el nivel. O en el HP. En el ataque no creo. En el HP puede ser.
Sí, le falta alimentar su tifón, claro. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? O tienes otros 5 estrellas, Gablita Roco, que no aparece acá. Y eso es lo que te parece lo raro. Tienes otros 5 estrellas en nivel alto, claro, porque tampoco 5 estrellas en nivel 1 no va a aparecer acá. No, no, no. No funciona así, ¿no? ¿Cuál es lo raro acá? Yo no lo veo. No. Nope. A ver, entre el corrupto mar, que está chulísimo, por cierto, o el anémona. En algo le debe ganar el anémona para que esté así. Un saludito para nuestro buen Cristian Eddy hasta Ecuador. ¿Qué más? Fran la hiedra. Si vas a pegar, hay que pegar bien. Hamburguesa con agua. Dios mío, dice por ahí con nadie. Imperio 7, dice Miguel Monje. Uy. Buenas noches, Rosa María Melgarejo. ¿Cómo estás? Muy buena noche, María. Desarrolladores de Minecraft. Vamos a agregar nuevas criaturas, nuevas mecánicas y un nuevo bioma. Desarrolladores de Dragon City. Póngale una isla y más dragones. Procede a dormir, dice. También, bueno, se me fue el Inter, pero regresé. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la torre? Me fue muy bien, mi buen Escanor. Sí logremos. No hizo falta colocar la visa para comprar fichas. No hizo falta, así nomás. En el ataque, dice Miguel Ángel Monje Polania. Ah, entonces en el ataque por ahí le gana. ¿Ya ven? Hay que esperar a ver a Gabrielita y qué es lo que le parece raro. Pues a mí no me parece raro, como digo. O sea, en algo le debe ganar para que pase esto. Creo que le gana por su habilidad. También Alejandro Gómez puede ser por su multihit también. Entonces, es por eso que digo, ¿no? O sea, en algo debe ser que por eso que esté primero, que antes que los otros. Con el nombre de un tifón, ahí sí, o sea, es claramente, ¿no? En el nivel. Y si es en el nivel, puede ser que en alguna parte del HP o del ataque le gana y por eso que lo mantiene primero a él que al otro, ¿sí? Hola, hola, mi buen Rubencito. Claro, ah, cierto, te estaba preguntando, Rubencito. Muchas gracias por el poderoso superchat nuevamente. Rubencito, te estaba preguntando cuál es el nombre de tu alianza, porque me dijiste que busque tu alianza y cuando vine acá a buscar ya no estabas. Y te estaba preguntando, a ver, ¿cuál es el nombre de tu alianza para buscarlo? Bueno, ya que me dijiste que lo vea. Ah, Gabriela, claro. Ah, a ver, Gabriela dice que tiene karmas a 4 estrellas, pero ¿en qué nivel están esos 4 estrellas? Porque, por ejemplo, si esos 4 estrellas están a nivel 40, no van a aparecer acá. ¿Sí? No van a aparecer. Y también depende si están en el dragonario. También creo que puede influir si están en el dragonario. ¿Sí, Gabriela? Y sobre todo alimentarlos, bueno, porque como dices, esos karma 4 estrellas, claro que deberían aparecer acá, sí. Pero también en qué nivel están, puede ser que acá el nombre de dragón congelado le gane, o el nombre de dragón silvestre le gane, ¿no? Y es por esa razón que estos level 45 a una estrella les están ganando ya tu dragón karma y por eso que no aparecen acá. Prueba alimentándolos, Gabriela Rocco. A ver, llévalos hasta nivel. Están a 4 estrellas, ¿no? Creo que en nivel 50 ya va a ser más que suficiente, a menos que estén en nivel 50. Si tus karmas están en nivel 50, como mínimo, mínimo, o más de nivel que ellos, y no aparecen acá, ahí sí sería algo bastante raro. Algo raro, sería muy raro, la verdad que sí. A ver, bueno, ya está, ¿va? Está ocurriendo un tsunami en Bolivia. No, ya me ve. Ya me hiciste caerlo otra vez, ya Lolbit, creo, ¿no? Ramoncito Dragón. Vamos a buscar entonces a Ramoncito Dragón, ¿va? A ver, vamos a ver. Ahí está, un saludo para la Alianza Olds BS. Sí, sean todos bienvenidos a esta alianza desde todos y cada uno de ustedes. Cofres, cofres, cofres. Bueno, ya no dice porque está mucho, ¿no? 3.952.000. Puntos maestro mínimo 2.000. Trofeos totales 174.000. ¡Wow! Bastante, bastante, creo yo. 3.900.000.
Líder, Los Heraldos Negros. Uy, 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 es peruano. Los Heraldos Negros, ¿no? De César Vallejo. Un poema, es un poema, es un poema de César Vallejo. Me acuerdo todavía del poema. A ver, a ver, a ver. No, ese creo que no era. Ya me acuerdo ese del. Ay, ese de que decía, ay, siguió muriendo, ¿no? Y los cielos se abrían, las montañas crujían, y el cadáver, ay, siguió muriendo. No me acuerdo ya, pero creo que ese era otro poema. Y este era otro, creo. A ver. No me puedo quedar con la duda, voy a buscarlo. Es el clásico. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Empozar en el alma, yo no sé. En el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Acá está, acá hay una parte acá de Los Heraldos Negros de César Vallejo, no se olviden. A ver, vamos a ver. Ok, yo sé un poquito de declamación. Bueno, ya hace años que no declamo. Oh, mi buen Juan Carlos Araujo Ortega. Ahí está. Él sí, claro que sí. Miren que. Él sí sabía. Wow. Está buena, está buena, está buena. No me acordaba muy bien, casi nada. Me acordaba, creo, del otro. Del soldado que estaba muriendo en la guerra. A ver. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empodere en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Será tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan en la puerta del horno que se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. chulísimo, chulísimo los poemas. Bueno, ya está. Ya por lo menos ya acordemos, ya nos acordemos. ¿Va? Vamos a dejarlo ahí. Uy, tenemos que buscar el de Rubencito, por cierto. A ver, vamos a buscar el de Rubencito. A ver. Disculpa que me distraje, con Rubencito. Ahí está Juan Carlos Arrojo por el pueblo superchat. Muchísimas gracias, mi bro. Rubencito. Ramoncito Dragón, Ramoncito Dragón. Ramoncito Dragón. ¿Puede ser este? No. A ver, ¿cuál es? ¿Será este? ¿Cuál era tu nick, mi buen Rubencito? ¿Será esto? No, pero acá hay Ramón nomás. Tienes que decirme tu nick, Rubencito. Ya sabemos cómo entretenía a sus novias ese cuando le dice mentira, joven. les gustaba, claro que sí. Acá está, este creo que es. Ramoncito, no, pero este es Ramoncito de sí. A ver, a ver. Ramoncito Dragón, a ver. De nuevo, con mayúsculas, vamos a ver. Pero ¿cuál es tu nick, Rubencito? Ramoncito Dragón, a ver. Ramoncito Ceja. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero no me aparece. ¿O será este de acá? Acá está, acá está, acá está. Uy, no, pero ¿qué? Es uno nomás.
Oh, mi bro. Guau, wow, no me esperé esto. Solamente eres tú. Bueno, vale, está bien, está bien. Únanse, 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 por favor, acá a su alianza de su buen Ramoncitos. Ramoncito Dragón, va. Es el único que está por acá, a ver. Cuatro. Uy, wow. Batalla por los orbes. Vale, está muy bien, claro que sí. Tiene 10.700, por ahí sobrado alcanza los 11.000 copas y ya está. Va a estar ganando, ¿no? Ahorita vamos a revisar otro Monchito, su nick. No, 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 no. Ramoncito Ceja, dice. Un lobo solitario. Sí, ahí está. 132.000 puntos, maestro dragón. Está muy bien. Nivel 74. Está muy bien, está muy bien. También igual con los dragones únicos. También, ya mira. Tener ya casi 500 dragones. A ver acá. Lo primero, llevar. Bueno, lograr el Atlante a 6. Perdón, a nivel 60, ¿no? Sí. Ahora, tus orbes comodines, concéntrate en llevar pues al. ¿Y cómo se llamaba este corrupto de acá? Ya me olvidé. Pero concéntrate en el que empieza con el elemento caos, ¿sí? ¿En él o en el vampiro embrujado? Pecador creo que era, bueno, el vampiro pecador creo que era este. Sí, el pecador creo que era. Concéntrate en él o en el embrujado, ¿va? La verdad que sí, porque ambos son muy buenos. Una por su multi-hit y el otro porque no le pueden hacer crítico y todo eso. Y aparte también por su doble proc, ¿no? Igual que el embrujado. Uno, digo, dos, concéntrate. O sea, ahorra tus torres comodines y dedícaselos a ellos, ¿sí? En el Atlante, llévalo a nivel 60. No te olvides hacer los cofres. Tú sí, sí o sí, ya full planta carnívora. Full planta carnívora. Los brillos de estrella, tócalos cuando ya eres nivel 80 o 90 más y obviamente tengas mayor capacidad, pues no, de almacenamiento de oro en todas tus islas. ¿Sí? Nada más. Recuerda, islas que por ejemplo no te dan mucho oro como las de fuego, tierra, natura, mar y todas esas, trata de que solamente tengas muy poco. Sí, muy poco, mi bro. No eclosiones dragones de rareza común, rara, muy rara. Yo obviamente, yo sí los tengo varios por ahí, porque ya no puedo pagar mucho, demasiado en mi dragonario. Y bueno, cuando yo empezaba a jugar, yo sí los eclosionaba, pero hoy en día, por ejemplo, si un jugador empieza a jugar, ¿no? Acá Dragon City, valga la redundancia, lo ideal, lo recomendable siempre es tratar solamente de estar eclosionando los dragones de rareza legendaria y en los hábitats más buenos, ¿no? Es decir, si un dragón de rareza legendaria solamente tiene, digamos, el elemento tierra, natura, mar, ¿no? Mar y fuego, ¿sí? Ahí está, supongamos esos cuatro elementos, no lo eclosiono. ¿Por qué? Porque van a estar en un hábitat que no se va a aprovechar la cantidad, pues, de producción de oro que tiene. Entonces, lo ideal sería, obviamente, si tú empiezas Dragon City, o por ejemplo acá Ramoncito, pues todavía puede estar bien, está bien, está bien en nivel 74. Solamente eclosiona dragones de raza legendaria, solamente tenga hábitats. Bueno, en la gran mayoría, preferiblemente hábitats legendarios, hábitats bélicos, hábitats de luz, hábitats de viento y hábitats primarios, ¿va? Con prioridad esos. ¿Por qué? Porque te almacenan bastante cantidad de oro. Y ya está, ¿sí? Nada más eso sería y de ahí ya sigues creciendo. Tus dragones de raza común es que los vendas, nada. Si los ganas en los eventos, guárdalos, manténlos ahí guardaditos en tu dragonario. Perdón, en tu almacén, ¿sí? Ya que se van directo ahí. No hace falta que los estés eclosionando. Guárdalos. Yo por eso que también ya tengo bastantes eclosión, perdón, guardados así. De lo que es de rareza épica, de rareza muy rara. De rareza rara, creo que no, porque los tengo ya todos colocados, lamentablemente, por ahí. Y el resto está en mi dragonario. Pero me ha costado también pagar bastantes gemas para que se vayan al dragonario, pues. Lamentablemente ya no los puedo convertir en huevitos y mandarlo al almacén, que sería lo ideal, ¿sí? Pero sí, poco a poco, la manera de crecer es esa, colocando los hábitats que tengan mayor capacidad de almacenamiento de oro. Y eso es lo que yo estoy haciendo poco a poco, estoy enfocándome. Ahora, como hay nueva isla, lo que voy a hacer ahí es llenarla de otros hábitats, ¿no? Los que ya mencioné, ¿no? Los bélicos, los legendarios, los de viento, los primarios, los de luz. Llenarlos esos, ¿sí? Y luego ir de los otros hábitats, ir cambiando, ¿no? Ir cambiando. También creo que los de oscuridad, también los que tengo en nivel 1, esos también creo que los voy a ir sacando. Voy sacando un hábitat ahí que tenga en nivel 1 de oscuridad, lo voy a sacar. Esos cuatro dragones lo voy a mandar al dragonario. Voy a comprar cuatro espacios, los voy a mandar ahí. Y ese hábitat de
Oscuridad, que creo que me almacena unos 250.000 de oro, ¿sí? Lo cambio por un legendario. Y ahí ya coloco pues mis cuatro y lo sigo potenciando inclusive, ¿no? A más dragones. Y ya coloco cuatro dragones de legendarios que están en mi almacén. Y obviamente, eso de ahí, ¿cuánto me almacena? 750.000, ¿no? De oro. Y así, mientras más nivel tenga ese hábitat legendario, me va a pues almacenar más oro. Eso es lo que estoy haciendo poco a poco, ¿sí? Pero todo ahí ahora yo sí tengo que ahora guiarme con el dragonario. Pero aquellos que recién están comenzando, no. Tranquilamente, ganas dragones de rareza rara, muy rara. Déjalos ahí en tu almacén. ¿Sí? Déjalos ahí, tranquilo. Ya cuando tenga más espacio puede ser. Pero por ahora, solamente los de rareza legendaria tienen que estar afuera y obviamente, ¿no? Ah, ya, los hábitats puros también. No sé si lo mencioné. Los hábitats puros también muy importante porque dragones con el elemento puro legendarios tenemos un montón, ¿va? También son muy importantes. Sí, creo que no lo mencioné, ¿va? Muy bien, a ver, hablo desde 30 minutos. Vale, mi buen Rabbit. A ver, vamos a visitar a nuestro buen Rabbit, ¿ya? A ver, ¿qué dejó nuestro buen Rabbit por acá? Ya no me leen, dice, ¿por qué Dios? Dice, lo que pasa es que había muchos mensajes, mi buen Rabbit. A ver, vamos a buscar a nuestro buen Rabbit, que me ha dicho que hace 30 minutos está por acá. Claro que sí, había encontrado la alianza de Rubencito, ya lo saludemos. No me leen, dice Rabbit. Ya, a ver, ¿dónde está Rabbit? A ver, ¿dónde está Rabbit, Rabbit? A ver. Y ves mi perfil, ¿qué más? Pero, ¿dónde está su alianza, pues, Rabbit? A ver. Coraje City, ahí está. Coraje, ¿qué es coraje? Bueno, vamos a buscarlo acá. Carruaje. Pero bueno, ya, así se llama su alianza. No, 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 está con mayúscula la C, ¿no? Y ya está. Coraje City. Aquí está, aquí está, aquí está. Nombre. Osu BM Go. Vamos a buscar a José Go. Osu. Graciosos esos nicks, ¿no? Cervecita, todo bien. Quiero borrar mi cuenta. Acá está, acá está, acá está, acá está. No, Josu no, no. Acá es Josué. No lo encontremos, no lo encontremos, no lo encontremos. Lo siento, no está Rabbit. Solamente encontré un Josué nomás, ¿eh? Ya para la otra será, pues. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Rabbit está transparente, dice, no, acá estamos, ya estamos acá en Rabbit, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por acá con la cuenta de nuestro buen Rabbit? Hola, muy buenas noches, Laurita Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. La verdad, mi buen Rabbit, creo que te falta mejorar bastante, ¿eh? Te falta mejorar bastante, la verdad. Porque ya vimos, creo que otra cuenta. Más o menos creo que en nivel 50 y tantos. ¿Vieron? Rubencito creo que era, ¿no? Rubencito creo. No, 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 Rubencito no. Rubencito estaba en nivel 73, pero creo que vimos otra cuenta que estaba por ahí. Estaba en 50 y tantos, creo. 47 creo. Y estaba más bravo, ¿eh? Claro, yo recuerdo que estaba más bravo la otra cuenta. Y también estaba en. No, 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 no estaba ni en 60 más ni nada de eso. Te falta jugar más los eventos, participar más en lo que son las islas puzzle. En las islas carrera, en las carreras heroicas, ¿sí? Por ahí te falta participar más en las islas, mi bro. Para que obviamente ahí ganes orbecitos y todo. Pues, mira, bueno, tienes tu dragón de rareza común, ¿no? El fuego a 5 estrellas, pero pues desde acá no te ayuda mucho, pues, ¿no? No me conecto hace 3 años, ya pues Rabbit y todo ahí. Y así exigente todavía, Rabbit, que no me leen, que quiero que visiten mi isla. De contra exigente, desesperado estaba Raid porque lo visitemos y no entra Dragon City en 3 años, dice. Ay, 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 pero no, sí, te falta bastante, como digo, jugar en las islas, sí, bastante, bastante. ¿Va? Nada más, vamos a. Ese es el único consejo que te puedo dar, mi bro, porque mira, pues, no, o sea, no, no hay.
No hay mucho que decir, güey. Te falta bastante, de veras. Jugar más seguido en las islas y todo eso. ¿Va? Claro que sí. Bueno, un saludito para la alianza Coraje City. Claro que sí. ¿Dónde está el líder? El código es Ninja. El líder es Coraje. Claro que sí, Coraje. Y bueno, por ahí está Josué BM Go. Claro que sí. No BMW, no. BM Go. Claro que sí. ¿Va? Eternity Warriors, vamos a ver. Hola, hola, Cris Omar, un saludo para Cris Omar, para Miguel Llantas, ¿cómo vas, mi bro? Muy buenas noches, por cierto, también llegó Laurita Durán. Miguel Ángel Monje, ¿cómo estás, mi bro? Muy buenas. Miguel Ángel Monje Polania. Allá, Eternity Warriors, a ver, Eternity. Uy, ya, acá vamos a ver. Acá sí vamos a ver una cuenta, pues. Uy, no, no, no. Una cuenta bravísima, ya. Ya, una vez ya creo que la vimos, ¿no? Eternity Warriors. Warriors. Esta puede ser. Antonio Ore. Brígido Thomas. Uy. Oh, Luis Martínez. Ah, con que esté acá Brígido Thomas ya. Ya es una. Bastante. No, y si está Jaime Reyes, obviamente igual, bueno. Oh, Renzo Quispe, uff. Pero no veo a. Oh, Renzo Quispe también es otro bastante bravo. ¿Dónde estás, Jaime Reyes? ¿Cuál era? ¿Te has cambiado de nick? Ah, vale, mi buen Rabbit. Bueno, no solamente coleccionar, sino potenciarlo, bueno, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu nick ahora, Jaime Reyes? ¿No estás? Al menos le falta uno. Al menos. Que es justamente por eso que está buscando. ¿Qué opinan de esta cuenta, chicos? Una vez se guardan que juguemos en la cuenta de. Acá en directo en la cuenta de Jaime Reyes. Uf, tremenda cuentaza. Muy sencillo las arenas, ¿eh? Sí, yo recuerdo que era muy sencillo las arenas. Bueno, el noble era un titán oculto como primero, pues con el escudo. Uff. Nada, no había nada que hacer ahí. Claro. Compró varios heroicos, pues, ¿no? Que yo recuerdo. Y luego lo potenció con ya con orbes comodines así. Aquí no hay nada que aconsejar, chicos. Acá solamente hay que admirar nomás los dragoncitos. Yo quisiera este de acá, el corrupto leyenda. Ya, y el titán también, el titán. El titán de viento también lo quisiera, sobre todo para estas arenas. Miren, estas arenas es bastante, que sería muy bueno si lo tuviera. Uf. Sería genial, pero bueno, no, no, no lo tengo. Mira, con este nomás el fertilidad y el titán de viento. Uf, la Celinda, dice. Y la de Juan, dice Juan Carlos Araújo Ortega. También la cuenta de Juan Carlos Araújo Ortega también estaba tan fuerte su cuenta. Bueno, a ver, vamos a buscarlo. Elements Dragon, a ver, vamos a buscarle de Kevin Sánchez. Muy buena cuenta, vivo Jaime Reyes, como siempre, claro que sí, ahí mejorándolo, ¿no? Elements Dragon, ¿no? Elements Dragon, todo junto. ¿Y cuál es tu nick, mi buen Kevin Sánchez?
Puede ser este. Puede ser este, aunque está bastante grande, pero bueno. Vamos a tratar de buscar a alguien que se llame Kevin Sánchez. Esperemos que sí. Kevin Sánchez, Hernán. Hernán, ¿no? Puede ser Hernández. Yo tenía un amigo y una amiga que se llamaban así. Bueno, se llamaban así porque eran hermanos. Ahora sí, vamos a ver por acá. A ver, ahí está. Oh, está muy bien, está muy bien. El agujerito negro de por ahí, ¿no? El black hole lo está lo está potenciando y está muy bien, está muy bien. Uf, hace falta bastante comidita, pero como siempre digo, full, en tu caso, full, full planta carnívora, ¿va? Full planta carnívora. Juntar bastante, llevarlo a potenciar y todo eso y ya está, ¿no? Su come, 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 come hasta el nivel máximo que se pueda, ¿sí? Estás muy bien, mira. Estás ahí con más de 10.000 copas, está muy bravo, mira. Se ve que te estás esforzando, porque la verdad, para mí también está complicadito. Las batallas ahí en los de viento y ya, pues no, obviamente yo tengo por ahí dos dragoncitos ahí que me ayudan, pero ahí acá de lo que veo tus mejores dragones, por ahí que te estás esforzando bastante para dar las 10.000 copas, ¿no? Más de 100.000 de puntos está muy bien. Uy, acá también tienes a tu. A al corrupto leyenda. Ese también potencia, bro. Es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. A este también, también el titán. El titán puro también, muy bueno. Tienes bonitos. Uy, este también, también. Mira, si lo tuvieras hasta 55, te ayudaría también bastante ahí en lo que es las arenas. Acá yo lo que veo es que te falta bastante comidita. Así que siempre tus granjas, full planta carnívora. Full planta carnívora, full. ¿Sí? Cada 12 horas. Pones tu cronómetro y entras cada 12 horas por lo menos a recolectar toda tu comida y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no te olvides, pues obviamente, lo que es el mismo consejo que lo dejé hace rato, de que no se aglomeren con hábitats de tierra, de mar, de natura y todo eso, porque la verdad que no almacenan mucho oro, ¿no? Y sus dragones de rareza rara, muy rara que van ganando los eventos. No los eclosionen, eclosionen más los de raza legendaria, que tengan los elementos pues puro, leyenda, primario, bélico, luz, ¿sí? Y más, nada más, bueno, esos, los 5 o 6 más importantes. Va, viento también, viento, viento, ¿sí? Ni cuenta de apenado, Juan Carlos Araujo, ¿cómo no? Será porque no se está jugando también seguido, ¿no? Pero nada más, mi buen Kevin Sánchez, ¿sí? A eso sería todo, ¿va? La mía es Imperio Z. A ver, vamos a buscar a Imperio Z. A ver, ¿y de quién es y cuál es el nick? Miguel Ángel puede ser, a ver. Imperio Z, ¿va? Acá está Imperio Z. ¿Quién fue? Miguel Ángel. Vamos a buscar a ver si hay alguien con Miguel Ángel. Acá está, justamente. Mismo, mismo nick, mismo nick. A ver. Uy. No, Miguel Ángel ya. Uf. Uy, ya logró las más de 12.000 copas. Muy. Uf, tiene el karma acá. Ay Dios, ese karma. Es un tremendo dragón. O sea, siempre me hace la vida imposible ahí en las arenas viento. Así que nada. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Oh, rayos! También tiene tiene al vampiro pecador. Uf, con razón, pues. Muy bueno. Muy bien ganado tus más de 12.000 copas, mi bro. Claro que sí. Nada, este es una cuenta bastante fuerte. Miren por ahí: 195 dragones más y ya logra los 1000. Acá ha hecho un muy buen progreso. Por acá que le falta alimentar a su titán Natura, que le recomiendo que lo haga. Como ya lo tiene ya 5 estrellas, le recomiendo que sí lo potencie sin chistar nada. Que puede ser que no me sirva. No, 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 aliméntalo, pum. Y ya, pues, y ya, y sigue juntando ruecitas para que puedas potenciar acá tu karma. Sí. El titán, perdón, el dragón peñasco por ahí que lo puedes dejar, ¿sí? Déjalo para el último. Por ahí que puedes mejor dedicarle un poquito más de tiempo acá. El vampiro vudú, mira que lo tienes a 3 estrellas. Está muy bien tu cuenta. Tienes dragones exclusivos bastante bonitos, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Más comidita nomás, o no sé si estarás ahorrando tu comida para el frenesí. Pero si están así ahorrando tu comida para el frenesí. Aprovéchenlo y obviamente potencien sus dragones que sean de raza legendaria y que tengan pues más estrellas. Es lo ideal, ¿va? Sus orbes comodines, por ejemplo, por acá. Lo ideal sería obviamente potenciar al dragón Karma. ¿Sí? Sí o sí. Pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, Miguel Ángel. No hay mucho que decir acá. Está bastante bueno.
Está muy bueno, Miguel Ángel. Ya, si te faltan 250, y es muy poco, es muy poco. Si sí se logra juntar entre el elemento de la puzzle, claro, de la puzzle del. Claro, el puzzle, ¿no? Puzzle de la carrera heroica y todo, si sí lo logres. Una o dos carreras heroicas más, ¿no? Más los eventos que obviamente se dan en ese lapso de tiempo, ya lo vas a poder hacer, ¿sí? Muy buena cuenta, muy buena cuenta. Uf. Terrible acá el pecador, ¿eh? El dragón vampiro pecador. Muy buena, muy buena. Está muy bien, mi bro. A ver. Un saludito para el Imperio Z. Perdón, ahí está. Imperio Z. Uf. Tiene casi los mismos puntos ahí de Gabrielita Rocco, de su alianza de Gabriela Rocco, ¿no? Creo que sí o no. Creo que sí. Está bastante fuerte. El líder Keldres. A ver, vamos a buscar a alguien más. A ver. Y me he comentado por acá. Mi alianza es Pesadilla del Rey Dragón. A ver. Pesadilla del Rey Dragón. Ah, no, perdón, sin tilde, ¿no? Dragón nomás dice. Acá es. A ver. Alejandro Gómez. Imagino que será su mismo nick, tal vez. Alejandro 203. Podría ser que sea Alejandro 203. Sí, creo que es ese, ¿no? Sí. Ese nick creo que es. ¿Sí? Sobre todo para la líder Yvonne o Yvonne, sí, Gilgar también, ahí está. Alejandro, es Tunic, ¿no? Sí. Pero a ver, ya, pues acá sí, más, también, también, también. Falta potenciar, ¿eh? Falta, no, ¿qué potenciar? Falta alimentar acá a sus dragoncitos. Después por acá, el pecador está muy bien. Acá también está muy bien, está muy bien. Claro que sí, esto está muy bien. También, también. Uy, falta llevarlo al Atlante a nivel 60 también. Eso sí falta, ¿eh? Está bonita tu cuenta, solamente te falta alimentar tus dragones. Pero está muy bien. Muchos dragoncitos, sí, muchos dragoncitos. O 78, 278 dragones. 11.000 copas, la verdad que está muy bien. Estás batallando duro ahí en las arenas. Pero obviamente, acá te ayudaría mucho más si estuviera en nivel 70. Está bien esperar al frenesí, pero vamos, dale, échale más ganitas y a darle de comer al que necesitas, ¿no? Sí, va. A ver, a ver. Pero ¿por qué mi Atlante es más fuerte que el Destrucción? Porque el Atlante está. Esto sí está raro, ¿no? Aprovecha el bug. Esto sí está raro. O el Atlante tiene más bonificación de poder. ¿Saben eso? Debe estar entrenado. Ah, Fer Flores. También, también, también. Ahí está, ¿ven? Muy buena respuesta de nuestro buen Fer Flores. Pues sus ataques, tal vez del Atlante, están entrenados y de tu destrucción no. ¿Sí? Nombre alfabético. También, también. Bien, podría ser una razón, tal vez, nombre alfabético. Claro que sí. A ver, vamos a revisar. Yo tengo ambos a niveles iguales y vamos a ver cuál es el más o menos más fuerte, ¿va? Ahí está, nivel 70, 207, 48,
207.48. 207.48. 207.48, ok, entonces por lo tanto el destrucción debería estar más fuerte, ¿cierto? Ya que está con una estrella de más y están al mismo nivel. Pero la verdad que también podría influir esto, ¿no? De sus ataques entrenados y todo eso. A ver, en mi caso, ¿quién está primero? A ver. De lejos. De lejos, primero está el Atlante y este. Te lo lleva de encuentro. ¿Qué tiene de especial el Atlante? ¿Tiene algún ataque especial? No me acuerdo. Tal vez también por eso, bueno. ¿Algún ataque especial? No, tan normal. Remolino Plus. A ver, Puño de Guerra, Dolor Arcaico, Remolino Plus. Bueno, Remolino Plus. Ese plus también es algo un poquito extra, ¿no? O ya, yo simplemente pues que está. Ya pues, a ver, miren, a ver. Vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar sus daños, a ver. Tal vez por eso, de 1600, 1500 hay 3100, 1350, ¿no? 4450 más otros 1350, ¿no? 5800, ¿va? Menos, vamos a restarle a ver si es que sale negativo con el Atlante, ¿va? Vamos a restarle si es que sale negativo con el Atlante. A ver. Menos 1500. Menos 2000. Menos 1950. Menos 1350. Ya está, pues, papu. Esa es la razón también por la cual el Atlante está más arriba que el Destrucción, pues. En la suma de sus daños. El Atlante le lleva 1000 de golpe acá, mira. Y ambos están en las mismas condiciones, ¿eh? Nivel 70, todo entrenado, ¿no? Todo entrenado, porque el Destrucción también estaba todo entrenado, ¿no? ¿O no estaba todo entrenado? Sí, todo entrenado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, nada. Ahí puedo decir que sí, ¿ven? ¿Sí? Entonces ahí sería, ¿sí? Espero pues que haya sido de su agrado ahí ese pequeño análisis. Va, mis demás. Bueno, ya está. No sé si me están viendo bien o se está trabando, lo que sea, no sé. El Atlante tiene más vida. No, estaban iguales, Escanor. Estaban iguales. Ya lo había visto ya, mira. El Destrucción tiene 207.000. Pero 203.4, ¿no? Igual esto, pero ya en la calculadora ya saquemos eso, ¿sí? 207.234. Pero como digo, la suma de los daños, de los ataques, el Atlante tiene 1000 de diferencia. Alejandro Gómez, a ver, suma todos sus ataques como lo he hecho. ¿Sí? Alejandro Gómez, a ver. Suma todos los ataques. ¿Sí? Suma todos los cuatro ataques del Atlante, súmalos. Y a ver si le gana a los cuatro ataques del Destrucción. ¿Vale? A ver, súmalos, Alejandro Gómez. Y me lo dices antes de que termine el directo para sacarnos de la duda. ¿Va? Bueno, nada más. Eso sería todo el directito, mis más demás. Discúlpenme si no pude pues visitarlos a todos. La verdad que ya saben, había bastantes comentarios y todo eso. Pero bueno, ahí los que llegué a ver ya está, bueno, también es que también no podría a veces atenderlos a todos, imagínense. Ahorita pues ahí se agradece que me haya estado acompañando ahí. Eran más de 40 personas por ahí. Y pues habían bastantes comentarios. El que pude agarrar, pues ya listo, lo busquemos, ¿no? Sí. Imagínense, si fuéramos 200, visitarlos a los 200. Nada, se me iría toda la noche. ¿No? Así que bueno, nada, espero que comprendan eso. Y ya, pues en otro próximo directito, si volvemos así, si nos sobra el tiempito, pues volvemos a visitar allá de los que faltaron, si es que nuevamente se encuentran por acá o bueno.
Solamente se habían pasado tal vez para comentar, no lo sé, pero bueno, va. No se olviden dejar su poderoso like si gustan. Saben que todo eso ayuda pues ahí a las estadísticas del YouTube. Yo me quedaría ahí viendo mis publicidades de esto de acá. Voy a limpiar también esto de mi platito y todo eso de mi cena. Ya lo voy a lamer ya con ganas, ¿sí? Y ya pues. Ya. Cositas que no puedo hacer en el directo, claro que sí, ¿no? Hay que comer con propiedad mientras estamos en el directo. Ya, corto, corto y ya está. Me lo voy a pasar ahí lengua a todo el plato. ¿Eh? Va. Bueno, nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tiempito del directito, mis más. Voy a cargar mi pantallita de despedida, ¿va? Muchas gracias por haber estado por acá. Unos últimos, a ver, unos últimos saluditos ahí de despedida, ¿va? Y no jugaste plan de... Mañana, vivo en Juan Carlos Araujo Ortega. Mañana sale directito de Planta vs Zombies. Plan de 7 de la noche. Ahora sí, el día de ayer no pude, lamentablemente, nada. Pero ahora sí, va. Ahora sí, claro que sí. Investigar un poco, dice Lolo ITF. ¿Cómo podrías jugar Slim Run? No, bueno, ya demasiados juegos, pues chicos. Ya tampoco todo. No, no, muchos de estos ya no se puede. Ya. Ya no hay el tiempito para tantos juegos, ¿no? Que se pueda, va. Muy bien, muchas gracias a nuestro buen Juan Carlos Araujo Ortega, también a Rubencito que estuvo por acá enviando sus por superchat. Muchísimas gracias, Rubencito. Gabrielita Rocco, también gracias por el por superchat. Que también estuvo, por cierto, nuestro buen Jaime Reyes, también miembro heroico. Con más de 18 meses de suscripción. Ah, cierto, la bienvenida a Rubencito también. Bienvenido, mi bro, a los miembros heroicos, muchas gracias. Celia Vecino también que estuvo por acá, muchas gracias. Uy, que ya faltaba muy poco para sus 12 meses, muchas gracias. Pedro Matius. Ay, perdón, bro. Pedro Matius también. Muchas gracias por seguir mi fanpage en Facebook, Pedro Matius. Gracias, gracias. Y bueno, nada, mi base de bases. Un saludo para nuestro buen Lolbit F64, Jesus, Fer Flores, Scanor SV, Crisio, Mark. A ver, ¿quién más? Miguel Llantas también, muchas gracias. Alejandro Gómez, muy bonita noche, mi bro. Adiós, Manu, le gana por 1000 de diferencia. Ya ves, Alejandro Gómez. Es por esa razón que el Atlante está por arriba, ¿sí? Nada más. Hasta pronto, mi buen Dios Tierrín, Escanor SV, Alessandra también. A ver, ¿quién más? Fer Flores, también estuvo, se le visita también, muy bonita noche. Disfrutó toda la mía del plato, claro que sí. Lobby TV64, claro que sí. Y bueno, muchas gracias, se le visita. Bueno, cuídense, que tengan un muy buen descanso, mis más demás. Nos estaremos viendo pues en un próximo directito, ¿va? Hasta la próxima.